la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Vivamos sin apegos a los bienes materiales. 1,000,000 de niños rezando por la paz en el mundo. Saludan al Papa los visitantes 4,000,000 de la Capilla Sixtina en México. Clausura de la Jornada de Oración y Acción por el Cuidado de la Creación. Fiesta del Beato Palafox y Mendoza. Vamos con la información. Vivamos sin apegos a los bienes materiales. En la Basílica Catedral Angelopolitana, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el pasado domingo, nos exhortó a no apegarnos a las cosas materiales y a pedirle al Señor que su gracia nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Vivimos en un mundo centrado en el materialismo, un mundo, como decía, egoísta, individualista. Un mundo que nos invita a tener y a tener y a tener. Una cultura que nos invita a tener siempre y a no preocuparnos de los demás. Y Jesús nos invita a vivir sin apegos a las cosas materiales. Que nos demos cuenta que somos peregrinos en este mundo, que vamos de paso. 1,000,000 de niños rezando por la paz en el mundo. Con esta iniciativa que lleva más de 15 años uniendo al mundo en oración, todos los niños del mundo son llamados a rezar el rosario. Únete en oración el 18 de octubre a las 9 de la mañana o a la hora que puedas. ACN te invita a unirte a la campaña 1,000,000 de niños rezando el rosario, para que juntos hagamos oración por la paz y la unidad en todo el mundo, buscando el apoyo y sostén en Dios en estos tiempos difíciles. Puedes encontrar más información y el link de inscripción en la página de Facebook Arquidiócesis de Puebla. El pasado miércoles 13 de octubre a las 9 horas tiempo de Roma, el Papa Francisco saludó a los visitantes 4,000,000 de la Capilla Sixtina en México, Doña Cleotilde Ortiz y Don Severiano Rosas, de 77 y 82 años de edad respectivamente. Acompañados del Padre Paulo Carvajal, viajaron a Roma para conocer la original Capilla Sixtina. En enero 2020, Doña Coti y Don Severiano, originarios de Teotlalco, visitaron la réplica de la Capilla Sixtina instalada por unos meses en el atrio de la Catedral de Puebla, por lo que se convirtieron en los ganadores del viaje al Vaticano y que por motivos de la pandemia tuvo que ser pospuesto hasta este año. Clausura de la Jornada de Oración y Acción por el Cuidado de la Creación, con el tema Un Hogar para Todos, renovando el Oikos de Dios, que realizó la Jornada de Oración Acción por el Cuidado de la Creación, durante la cual se impartieron conferencias virtuales y se llevaron a cabo actividades comunitarias parroquiales para favorecer el cuidado del planeta. Esta jornada se realiza en todo el mundo, a través de la Pastoral del Cuidado de la Creación de cada diócesis, y es basada en la encíclica Laudato Si. Por este motivo se efectuó la clausura de esta jornada de manera virtual, en la que participaron el Grupo Juvenil Éxodo y el Padre Joaquín Martínez Escamilla, asesor diocesano de la Pastoral Social. El tema de la clausura fue Vivamos la Tienda del Encuentro. Además de las reflexiones, hubo momentos de alabanza y oración, y concluyó con la Hora Santa. Puede encontrar este evento y las reflexiones y enseñanzas sobre el cuidado de nuestra casa común en la página de Facebook Pastoral del Cuidado Integral de la Creación Puebla. En días pasados celebramos la fiesta del Beato Juan de Palafox y Mendoza, quien fuera el noveno obispo de la Arquidiócesis de Puebla. Por este motivo, tanto en la Catedral de Puebla como en la Capilla de Juan de Palafox, ubicada en el Santuario Guadalupano, se llevaron a cabo celebraciones eucarísticas en memoria del Beato. Cabe resaltar que en los dos recintos mencionados se encuentra una reliquia de primer grado. Sigamos pidiendo la intercesión del Beato Juan de Palafox y Mendoza, patrón de las personas que sufren injusticias, para que pronto sea elevado a los altares. Apadrina un abuelito. Por medio de este proyecto, la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla busca obtener recursos a través de un donativo que les ayude a mejorar los servicios prestados a los abuelitos que viven en Cáritas. En la Casa Central tienen asilados a 54 personas de la tercera edad con enfermedades crónicas degenerativas. Muchos de ellos se han acogido a su programa de asistencia social. Por su situación económica, todas estas personas son atendidas por un grupo de voluntarios, así como personal profesional altamente calificado. También cuentan con 61
68 niños en su estancia infantil, en donde se reciben niños desde los 6 años de edad. En esta estancia apoyan a madres solteras, trabajadoras, que no tienen ningún tipo de prestación social. Si te gustaría apoyar esta gran labor, puedes encontrar más información para realizar tu donativo de manera sencilla en la página www.caritaspuebla.org o llamar al número 2222-1173-32. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.